RCC Noticias, de última hora. Una comitiva policial fiscal a través de una investigación exhaustiva ubicó a la recién nacida en el Hospital Regional de Caacupé. En el lugar fue detenida una mujer de 41 años, sindicada como supuesta autora de llevarse a la recién nacida del Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción. El fiscal Hernán Galeano confirmó que tras una ardua investigación hallaron a la bebé sustraída en el Hospital San Pablo, quien al momento de su localización se encontraba en estado de deshidratación, siendo posteriormente asistida por profesionales médicos. El último informe señala que la pequeña ya se encuentra en buen estado de salud. Según los datos preliminares, la recién nacida fue encontrada en el Hospital Regional de Caacupé, departamento de Cordillera, en donde la mujer rectora pretendía obtener documentos para la niña como el certificado de nacimiento. La mujer sospechosa fue identificada como Miriam Fabiola Díaz, de 41 años, domiciliada en el barrio San Blas de Ipacaraí, departamento de Central, quien aparentemente fue la autora de sustraer a una bebé el viernes pasado de un centro asistencial. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro.